En Marcovia encontramos extensiones de tierra salina con poca o ninguna vegetación por efecto de inundación de agua salada, y es el lugar donde se encuentra la planta de producción de sal yodada, la Perla y Calamar. Los cristalizadores son una instalación hechas por el hombre para producir sal. Apreciamos un cristalizador tradicional llamado plato de tierra. El funcionamiento de un cristalizador se explica de la siguiente manera. Se capta el agua que llega a través de un canal cuando se producen las mareas más altas del mes, al estar la luna más cerca de la tierra. Al abrirse las compuertas se da paso al agua salada que viene del mar, la cual se deposita en los canales conocidos como tercios o lagunas. En el pasado se aprovechaba la gravedad para esta operación, pero hoy en día también se utilizan equipos de bombeo para tales propósitos. Es en los tercios o lagunas donde comienza el proceso de cristalización, ya que los rayos solares inician esta importante etapa en la producción de sal. Aquí, el agua que proviene del mar permanece retenida por un periodo aproximado de 30 días, alcanzando un nivel de precristalización de 18 grados, lo cual es importante en el proceso de formación de los cristales de sal. Posteriormente, el agua con esta cualidad se deposita en los testajos o cristalizadores, donde alcanzará los necesarios 24 o 25 grados para la cristalización final, obteniendo de esta forma la sal cruda lista para ser cosechada y procesada industrialmente. La cosecha es el proceso de recolección de los granos de sal, lo cual se hace con instrumentos de madera o plástico, que podrían ser escobas o rastrillos, para extraerlas del cristalizador. Regando los alrededores con agua para evitar que el producto se ensucie. Después de extraer la sal del cristalizador, se deja reposar por 48 horas. Transcurrido este tiempo, se procede al llenado de la sal en sacos para ser transportado en camiones al área de recibo y almacenamiento en las bodegas de sal yodada La Perla y Calamar. Al llegar a los depósitos, se procede al pesaje y almacenamiento. Las bodegas de sal yodada La Perla y Calamar tienen una capacidad de 100.000 quintales. Esta actividad se hace de forma manual. Se pesa la sal en quintales, los cuales serán vendidos a clientes que la utilizarán en actividades como ser curtiembres y fábrica de alimentos para animales. Parte de esta sal será procesada para el consumo humano y ganadería en la planta procesadora. Recibida la sal en la planta procesadora, se inicia el lavado de la misma. Luego se deja en reposo por 24 horas para realizar su yodificación. Y finalmente se empaca y se distribuye a nivel nacional para el consumo humano y ganadería. Es importante señalar que toda la sal procesada por sal yodada La Perla y Calamar es yodada adecuadamente según las normas del Ministerio de Salud Pública. Contamos con agentes vendedores para distribución de producto a nivel nacional. Es política constante de la empresa mantener las mejores normas de calidad en la producción de sal. Es por ello que en la actualidad, consciente de este compromiso con los consumidores, se han implementado nuevas y mejores técnicas de producción,
como la utilización de cristalizadores plásticos para alcanzar la meta de producción de 100.000 quintales por zafra. Actualmente, la fuerza laboral de Sal Yodada, La Perla y Calamar alcanza a 18 puestos de trabajo de forma permanente. En época de zafra, laboran más de 80 personas en forma eventual. Desde su fundación, el 2 de enero de 1967, en la ciudad de San Lorenzo Valle, en la zona sur de la República de Honduras, surge como empresa privada. Sal Yodada, La Perla y Calamar se ha mantenido en constante crecimiento, alcanzando hoy en día un impacto dentro de los productores de sal, constituyéndose como la empresa de mayor producción de sal a nivel nacional. Nuestro compromiso seguirá siendo el crecimiento constante, además de ofrecer una eficiente atención a los actuales y nuevos clientes, y de esa forma llevar progreso y bienestar a la zona sur del país.